Hoy vamos a seguir un rato más al Yakuza Like a Dragon. ¿Por qué hasta ahorita? Porque terminé tarde de calificar exámenes. Vamos a tardarnos un ratito, probablemente estemos como una hora y algo. Tengo que dormir más allá, más tardar a las 2. Así que, pues nada más vamos a estar un ratitico. Sí, pero quiero ver mi... Gracias. Y la verdad sí me duele un poco el cuello, así que nada más vamos a estar un ratito. Vamos a seguir aquí con Yakuza y entramos al capítulo 7, la telaraña. ¿Qué nos habíamos quedado? Nos habíamos prometido que íbamos a ir a buscar a los Yami Yul para que nos ayudaran a descubrir que... pues Mabuchi sí había sido el culpable. ¡El culpable! De matar a... nuestro jefe. Que por supuesto me acuerdo de su nombre. Fuck, lo olvidé. Es lo malo de tener memoria de pez. Neta, no me acuerdo muy bien. ¿Cómo se llama ese maldito güey? Ay. Ya mañana es miércoles. Y me va a faltar. Siendo miércoles, me va a faltar una semana más con esta porquería. Yo no la aguanto. Yo estoy hasta la madre. No prende mi cigarro. Uf. Ok, nos habíamos quedado justamente en la parte de historia. Habíamos recorrido algunos minijuegos. Pero, pues vamos a avanzar un poquito aquí. ¡Te vamos a partir la puta madre! Ok. ¡Oh, Namba! ¡Ah, fuck! ¡Ser objetos! ¿What the fuck? Pues... nada más vas a recuperar vida a alguien. Dásela a Sai. O sea, no sé por qué Sai iba tan mal. O sea, wow, o sea, sí va muy muy mal Sai. Sí, pego aquí. Pues... golpe empolvado, ¿no? Ha subido un video privado de Kasuga. No me importa, he hecho demasiado ridículo. ¡Au! ¡Ah, hijo de puta! ¡Eh, lanzamiento rompedor! ¡Ah! ¡Este! ¡Toma! Me protejo. Ahora, Namba, necesito que tú recuperes vida. Recuperes poderes, porque tú eres el que. Tú eres mi. Sí, ¿por qué no? Ahora. Sí, ¿por qué no? Ya me acabo estos dos de calor. Ah, no, me equivoqué. Vamos por los niveles bajos para que no me hagan daño. Bueno, si se va el...
Se va el que más daño me podía hacer. ¡Toma! Ok. Vamos a recuperar PMs. Oh, sube nivel Lamba. Tengo que cambiarle el trabajo a Sae. Adachi-san, are we? Adachi, esto es. Yep. We're on Komi Jewel Turf now. Sí, ya estamos en territorio Yamiyu. Es como si lo fuera a tener de emboscada. Don't say that. You're freaking me out. Puedes callarte, me da repeluz. Stop walking, guys. Espera. What? ¿Qué? Who's that? ¿Quién es? Really? Gafas de sol por la noche, ¿verdad? Okay, aunque yeah, le quedan bien. Body like that. Who cares what she's wearing? You guys do realize. No importa lo que esté vistiendo con ese cuerpo así. Suele costar mantenerse con mujeres así. Cuanto más guapas, más manías tienes. Supongo que forma parte de su encanto. ¿De verdad crees eso? Oh, sabes que los oigo, ¿verdad? ¿Y ese es de los Yamiyul? ¿Cómo voy a saberlo? Muy bien, pues preguntémoselo. Genshiro, ¿cómo estás? Hey, hola, me llamo. Buenas noches, Ichiban Kasuga. Estos alegres amigos. You know who we are? ¿Nos conoces? Yes, of course. Sí, claro. Oye, chicos, no creo que sea peligrosa. She won't bite. So, I'm guessing you're with the Komi Jewel. Yep. Entonces significa que estás con los Yamiyul. ¿Qué? ¿Dices que no es peligrosa? Tranqui, tronca. En fin, sabrás por qué hemos venido. You want evidence that Lao Ma killed the Soul Blood? ¿Querés pruebas de que Lao Ma mató al dueño del Soul Blood, no? Ah, Lao Ma. Bueno, Mabuchi. But do you have any? ¿En serio? ¿La tienes? Come with me. Puede. Acompáñame. Ah, joder. This is easier than I thought it would be. Yeah, I'm not sure about this. Aquí. Nobody that beautiful could be evil. If you don't start thinking with the right head, you're gonna get us all killed. Piensa con la cabeza que tienes sobre los hombros, te verás conmigo. This way. Keep following me. Hey, oye, ¿poco nos metemos en una pelea con gente de los Yamiyul? Oh. ¿Cómo? La gente de un bar pidió ayuda, pero porque le estabas robando la electricidad. But isn't that all settled by now? Así nos deseamos, ¿no es así? Ah, ¿de veras? Entonces, no hay más que hablar. Don't be so nervous. No tengas tanto miedo. Yo, miedo, eso parece. No, sí. And besides, no pasa nada. Tú crees miedo. Es una monada. Wow, you know, I... ¿Tú crees? No es la primera vez que me lo dicen. ¡Kasuga! Let's all keep it in our pants, okay? ¿Por qué no limpias un poco la baba? This is pretty deserted, isn't it? Oye, llevamos bastante sin ver a otra persona, ¿no? Kasuga. Never been this far in. Nunca había llegado tan lejos. Estamos en el corazón del territorio Yamiyul. ¿Vas a lo Chari? ¿Sí? I figured. Sí, me lo imaginaba. Should we turn back? Sí, igual. Me imagino que no voy a volver. No vamos a volver. ¿Pasa algo? ¿Por qué susurráis? Ah, nada, perdona. Vale. If you feel uncomfortable, you can turn back. Si sentís incómodos, puedes darme de vuelta. No estás obligado a nada. After coming this far, I don't think. Para ti es fácil decirlo, pero a otros nos queda elección. Aunque ya lo sabes, ¿no? Así que nos trae con condescendencias. ¿Cierto? Fine with me. Vale, pues sigamos. Lo que tú digas. Hey. Oh. ¿Así pelean las chicas? If they start hissing, we'll know. Qué miedo. Ay, Dios mío, Kasuga nervioso, lo amo. Kasuga es un amor. Espera. Espera. ¿Puedo plantar plantitas aquí? Kasuga, prioridades. Ya sé, pero... plantitas. Kasuga. Okay.
¡Namba! ¿Qué? ¡No veo dónde plantar mis plantitas! ¡Kazuga! ¡Prioridades! Tienes que pensar primero en que tenemos que... No sé, que la información de los Yamiyul. Así que eso es Yamiyul. ¿Será que nos preparemos bien antes de entrar? ¿Debería o no cambiar de una vez el trabajo? Vamos a cambiar de una vez el trabajo. Vamos a ver si cambiamos de una vez el trabajo de Sae, porque el trabajo de Sae se nos está quedando cortito. O sea, realmente tener demasiados de melee me está haciendo demasiado mal. Una máquina expendedora. Quizás me pille una bebida. Necesitamos algo que recupere los PM. No. Nada más 10. Ok, vamos a buscar un taxi. Espera, ¿tengo la aplicación de taxi? No. Ok. ¿Dónde está? Entra Isisaki Road. Chinatown. Vamos primero con el cogelatas. Dice que gracias que tú eres su lado bueno y que ella es su lado malo. ¡Chi! La bondad. Taxi civil, 4 de 5. Vamos a conseguir más taxis porque la verdad creo que la estoy regando en esto. Tengo que ir a Hello Work. ¿Dónde chingados estaba Hello Work? ¿Cómo estás, cochino? Un poco cansado, pero contento. O sea, pude haber hecho el stream un poquito más temprano, pero decidí hacerlo un poquito más tarde porque tenía ganas de comprarme ropita nueva. Compré una camisa para una salida que voy a tener mañana y compré una chamarra de una nueva chamarra porque la mía anda como que medio perdida. Entonces necesitaba algo que fuera así como que bonito como para salir, igual como para presentarme, igual sí, era como de que no sé, o sea, no han sido una semana un poquito difícil, así que era como de que, mira, quiero darme hasta cierto punto como tal el... Mira, aquí es el taxi. ¡Oh! ¡Ya te he dicho, no he robado nada! ¡Deja de acusarme a lo que no he hecho! ¿Dónde está el héroe ese? Ese debe ser mi cliente, ahora es el jugar a ser héroe media jornada. Sí, vamos a hacer la misión. Disculpa, soy de parte de Hiro, este es mi cliente, yo revisaré sus cosas, así que nadie sospechoso le pondrá manos encima. El héroe que soy ladrón, me estás difamando, colega, y no vas a irte de rositas. Y toma. ¿Tienes ropa para seguir? No, o sea, ropa tengo. O sea, tengo ropa. Simplemente quiero cambiar un poquito mi... O sea, quería mejorar un poquito mi estilo para tener algo así. O sea, sí tengo ropa, pero era como que me faltaba... Me faltaba como que ese algo extra. O sea, ese fuá, por decirlo de alguna forma. Ah, permítame. Voy a apagar el clima porque... Quiero gastar tanta energía. Ahí está. Bueno, ya conseguimos el trabajo. ¡Misión completada! ¡Bien! Me suena que Hello World creo que está por aquí. ¡Oh! ¡Yo, Shinri! ¿Qué me aparece hoy? Pues hoy me aparece... intentar ir a Hello World.
No, es eso. Vamos a charlar primero. Entiendo, aquí hay muchos fatas y quiero encontrarme con ellos. Ok, comeré ronco. Vamos a recoger la torre. Sí, yo me las cargo. Va a ser el normal. Ay. Lo irónico es de que el cuello no me duele casi para nada, pero los hombros me están matando. O sea, es como de que... Ya quiero dejar de usar esta puta madre. Hoy apenas se cumple la primera semana que tengo que usarlo y es como de que... ¡Ah! Falta todavía 7 días más. A ver, ¿cómo se hacía esto? Time for a camp quest. That's money. Time to get paid. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, joder! Realmente es por diversión, o sea... Vamos directamente a la meta. ¡El ladronzuelo! That's the mark. ¡Bien! Kazuga, teníamos que prepararnos para ello, Milu. ¿Por qué estás recogiendo latas? Porque es bueno para el ecosistema. Pensé que teníamos que prepararnos y conseguir las cosas y que ibas a buscar algo así como un trabajo diferente para Sai, para que pueda atacar diferente, por extraño que eso significara o lo que sea que eso signifique en tu mente. ¿Qué hacemos recogiendo latas? Entiendo que coma papel. Claro, rápido y ronco. Sinceramente, esto me pasó también por no checar los taxis. Porque si hubiera checado los taxis desde el principio, ahorita tendría una forma muchísimo más fácil de llegar de un punto a otro. Pero no, no tendría... Ah, de hecho, espera. ¿Qué me vendes tú? Novato, ¿qué te pasó? Ah, no, me equivoqué. Yo, Shinri.
Tienda. Tele vieja, pañuelos, basura. ¿Banda sonora en Persona 5? ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Espera qué? Vento de comer, vida medio vacía. Ok, bueno, menos ya sabemos qué queremos conseguir de aquí. Okay, vamos a buscar el resto de taxis y vamos a ir directamente para acá porque... Ah, tal para cual. Joder. Vamos a acabar de... ¡Au! O sea, Namba rapero me gusta. Vamos a acabar de... Activado. Por lo menos. Y toma. Me dejas unirme a tu grupo. Yo me las apañaré para hacer tus impuestos sobre renta a la mitad. Ok, gracias, pero no. ¿Acá hay historia? Ah, es la de la langosta esta que no he encontrado. Ah. Ok, vamos a acabar con esto rápido. Toma. La canción es muy memorable, pero es bonito y es chingón el hecho de que esté lo de... De Persona 5. Emblema del Kanlatoyo. Ok. Yeah. Hola. Hey, Kasuga-san. Where's
Hola, Kazuha. ¿Dónde está mi combo de sushi premium? Lo siento, no lo tengo. Espera un momentito. No puedo aguantar más tiempo de comerme así cruda. Vale, lo entiendo. Lo que no sabes es que nunca se lo voy a traer y se va a quedar esperando. Pobre diablo. Oh. ¿Qué tienes? ¿Un vale? ¡Un vale estafa bien caliente! No, no me gusta nada de las batallas de Paisho. ¡Eh, hijo de...! Vamos a reportar todos mis logros aquí de Part-Time Hero. ¿Has venido a informar de algún encargo de Part-Time Hero? Informar. ¿No? Ok. Koreatown. ¿Estarías pasando? ¿Dónde quieres ir? Ah, no, espera, este es el que ya tengo. Entonces, deberíamos ir hacia arriba. Deberíamos ir para hacia acá. Que vamos a acabar con estos. O sea, son tres. O sea, son tres, no hay necesidad ni siquiera esforzarte mucho, que digamos. Vamos a reportar esto para part-time. Informar. ¿Qué? ¿No? Ya me he cansado de la gente triste. Ojalá encontrar un encargado amable y alentador. Reclutar. Oye, si quieres, puedes trabajar en mi compañía. ¿Ah? Tu compañía es muy amable, pero no me interesa trabajar para otro presidente infeliz. Ay, perdón, aquí se le fuera un poco más cercano. Así que no va a ser accesible, ¿eh? Supongo que estaría bien pensar que soy más carismático. Pues ni pedo, van a querer que le parta a su madre. Debería haber un equivalente a repelente en este juego. O sea, porque por ejemplo esto es un abuso. O sea, literalmente estoy golpeando vagabundos. Madre, cuando se acumula la basura, trae un montón de cuervos. Nadie los cuervos, ellos solo tratan de sobrevivir. Además, son muy listos. Dicen que dejan de hurgar la basura cuando ven que lo están observando. Interesante. ¿Tu organización diría que son tu debilidad? ¿Qué quieres que digan? Aparecemos en ese rebuscar en la basura. Esto es lo que llaman camaradería. Ok. Ok, no tengo idea dónde encontrar el sushi especial de este güey. Ahora la pregunta es, ¿este está activo?
Yo estoy aquí. Kazuga, ¿podemos, por favor? Na. Mira, juegos de video. Kazuga, por el amor de... Ok, no voy a hacer ese videojuego. Ahora. Me interesa primero activar todos los taxis. Este es Chinatown. Estilo más 2. Más que nada para poder conseguir así todas las... moverte más fácil entre secciones. Lo más bueno es que no lo ocupe porque me gusta el hecho de caminar hacia los lugares. Pero estaría bien porque luego no encuentro las diferentes cosas. Entonces es como de que... Ok, quiero saber dónde chingados está, por ejemplo, Hello Work. Ahorita no tengo ni puta idea dónde está Hello Work y tengo que ir a Hello Work. Uy. Aunque sin mentirme, siendo algo cansadón, ¿eh? Me quedé sin batería. ¡Oh, no, Kazuga! Bueno, para eso sí tenemos tiempo. ¡Namba! ¿Qué era este edificio? Este edificio no me suena de nada. PM. Confirmar pedido. No puedes ir a Hello Work. No, ¿por qué? Gracias. Hola. ¿Has probado alguna vez la gelatina de coco? Pues deberías, tío. Dame una gelatina de coco. Kazuga, debes dejar de ser tan...
Namba me engañó, no hay gelatina de coco. Namba, yo quería gelatina de coco. Kazuga, eres un adulto. Por favor, compórtate como tal. ¡Pero mi gelatina de coco! Ok, pues no puedo ir a Head of Work. Maestro Armero. ¡Oh, fuck! Ok, tengo que atacarlo. Rompebates. Uno menos. Es que esta es muy mala así, güey. Toma. Toma. Recuperamos PMs. Te pego con dinero. ¿Así? Pues, toma. Toma. Kazuga, ¿dónde chingados estamos? Muy buena pregunta. ¿Sabías que a veces el circo viene aquí? Sí, lo sé. Tienen que ser una pasada. Ah, muchas gracias por la información, crack. Vamos. A buscar esto. Emblema del clan Tocho. Este debe ser otro. Ah, no, mariposa plateada. Ok. Mi reino por papel. Ah, sí, perdona. Vamos a salir de aquí. ¿Cómo que tienes aspecto? Supongo que no hay baños.
A ver, es un servicio de caballeros. Lo peor es que cuando estabas todo ocupado y tú aquí, intentando rumbearte encima. A veces parece una eternidad. El primer alivio que abrió unos servicios fue Mesías. Nunca me imagino que fue religioso. Necesito ayudita. ¿Entonces tengo papel? No, pero tengo té para que te limpies el... No sé, solo me pide que los consigan. Hola. T-Mayor seré gamer profesional y haré un canal de YouTube donde haré todas las cosas. No, niño. Tienes que hacerte streamer. Creo que voy a apuntar el torneo de Inner Fighter, repartir el mapa al personal. Y bueno, le tengo que pedir permiso a mamá primero. Luego haré un canal donde van a haber puñaladas falsas. Y después... Mariposa. Parque Jamaquita. ¿Qué fue ese gemido? Cristal templado. ¿Yo qué quiero hacer en una cinta tranquila? ¿Dónde está ese maldito guardaespaldas? Ese debe ser mi cliente. Hora de jugar a cerebro mejor jornada. Ok. Perdona la espera. Vuestro era que no vuestro guardaespaldas. ¡Ha llegado! Perfecto, una oportunidad de oro para impresionar a esta pava. Vas a morder el polvo, colega. Ok. Pues... rompe bate. Palizón a este. ¡Huevos! ¡Huevos! O sea, realmente creo que al final me renta más hacer esto. Sana, sana, colita de rata. Si no sabes, soy para la mañana. Rompe bates. Creo que se muere de uno. Va a la mitad. Me encanta cómo al final solamente le dio a este. ¡Toma! En el juego de Termini le robaron su agujerito. ¡No, su agujerito! Con el corazón en la mano. ¡La hostia, sin despeinarse! Te habría echado un cable encantado, pero... Ah, yo puse mi mejor escala así, eso. Misión completada. Y ese güey es un idiota. Okay. Looking at the ocean always makes me hungry for fish. Cuando veo el mar siempre se me antoja comer pescado. Lo que era para el sushi, pero estoy sin blanca. Pero se verdad sí que son de cinta. Son baratos. Y suelen tener ratos únicos. O por ejemplo, no es hamburguesa, ternera KB. No tienen hasta más. Pero eso no es pescado. ¿Qué leches ha pasado desde que me metieron preso?
habíamos subido a este puente, está bonito. ¡Qué bonita vista, güey! ¡Güey, qué bonita vista! Tomemos un segundo para aprovechar nada más a ver esta hermosa vista. O sea, güey. ¡Güey! ¡Güey, esto es jodidamente hermoso! Salí bien. ¡Ay, qué frío! ¡Debería haber puesto los tardos! Ahí está. Ahora que saco el tema, ¿qué diferencia entre los letardos y las medias? Pues porque las medias son delgadas y los tardos son gruesos. ¿Y ya? ¿Se ve la diferencia entre un boxer y un calzoncillo clásico? Those are different. Son diferentes. Actually, they're. ¿En verdad? ¿En qué se diferencian? Well, I mean, boxers are more like shorts. No sé, los boxers son un poco más ajustados. Si son ajustados, ¿no serían más un slip? Menudo, tío. Si no podemos hablar con propiedad de ropa interior es que no sabemos nada. ¿Qué? Hey, don't beat yourselves up. A ver, no come cabeza, es solo ropa interior. Entonces, ¿qué es lo que llevo yo? Quieto ahí, no quiero verlo. ¿Qué grupo es este? Emblema del Calantoyo. Ah, está cerrado. ¡Na, na, na, na! No, porque me imaginé a Kazuga meando mientras mira el paisaje. Ay, nivel 11. Toma, toma. De un putazo va a ser cada uno, creo. Yep. Easy. Ok, ya que no puedo ir a Hello World, no me vendría mal una copa ahora mismo. Oh, ganas de una cerveza. Estaba pensando vino blanco. Viene genial en esta época del año. Ah, ¿te va el vino, Adachi? Oh, que sí, hace mucho quería ser sommelier. ¿Y qué pasó? No podía beber tras el primer sorbo. No podía beber tras el primer sorbo. Pero chato, que no puedes distinguir del blanco del tinto. Sí, eso complica las cosas. Ay, quería probarlos. ¿Para qué es esto? Ajá. Can I help you? ¡Hola! ¡Oh, es aquí! Sí, vamos a hacer un examen. Vamos a hacer lo que está acá. Come back when you're ready. Putos careros. Pero ya van a ver cuando Empresas de Chiván será número uno. Poder tomaré tantos exámenes que desearían que no haya tomado tantos exámenes. Ayudaría bastante tener un taxi aquí cerca.
Ok, ya vamos para allá. Purgamos casi una hora y no hemos hecho ni madres y me estoy durmiendo. ¡Mis plantitas! Anda, están listos para recolectarlos. Muy bien, vamos a plantar algo. Semillas de rábano japonés. Y semillas de chile. Yo ya tengo mi granjita. Este lugar está hasta la mar de enemigos, O sea, de todos modos creo que los mato de un solo golpe, pero... ¡Ah, god damn it! Vamos a acabar con ellos rápido. Y al capitalista, qué mejor forma de... No, please, vamos a hacer medio de una vez. ¡Wow! Viaje de work, estás cansado. Chocujama parece una ciudad moderna, ¿verdad? Pero a veces los árboles están llenos de bichos. Me dan tanto miedo que no puedo ni poner ventilador en mi habitación. Miedoso. Emblema del centro. Vámonos por este lado para evitar estos bueyes. A estos pelafustanes. Aquí ya estuve. O sea, ojalá pudiera saltarme ese tipo de conversaciones. ¡Oh! Excuse me. Perdona. Could I ask you for a donation? No, pídate un donativo. Lo siento, tengo algo de prisa. Ay, no. Un acto de bondad. Dale tu empresa, Kazuka. Excuse me. Perdone, ¿podría hacerme un donativo? Mi hermano pequeño tiene dinero para su operación. I need money for his surgery. Claro que sí. Oh, sure. Oh, claro. Hola, gracias. ¿Cuánto debería darle? 10,000 yenes. Really? Toma. ¿Es en serio? Muchísimas gracias. It's nice to finally receive a donation. Qué bien siento recibir un donativo al fin. I saw you earlier. Te he visto antes. No parece que te vayan bien las cosas. Sí, es cierto. Igual cuando me esfuerzo, la gente pasa totalmente de mí. ¿Lo haces todo tú sola? ¿Dónde están tus padres? Trabajan hasta tarde por ahora para la operación. I got you. Must be tough. Entiendo. Debe ser duro. That's why I have to work just as hard. Por eso esforzarme tanto como ellos. Besides. Además. Oh, god damn it. Please donate to children who are less fortunate. Por favor, ayuda a los niños de chicos más afortunados. Nativos, por favor. Thank you very much. Toma. Muchas gracias. The
those two are gathering money for children they've never even met before. Están recibiendo dinero para los niños que ni siquiera conocen. I think that's amazing. Es increíble. Me animo a esforzarme incluso más todavía. You're a good kid. Claro, eres una buena chica. Pero si así no vas a conseguir una mierda. ¿Por qué no probamos en otra parte? Mira, si en una parte solo dedicas a llamar a desconocidos, al atraer la atención, te voy a ayudar un poco. Katsuga. Muchísimas gracias. Me llamo Megumi. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Katsuga. Vale, vamos a un sitio mejor. Tal vez voy a recibir más donativos. Ok, ahí. Cerca de las chicas. Esas mujeres por ahí parecen alegres, dispuestas a ayudar. Vale, voy a intentarlo con esas mujeres. Vale. Pero me temo que no tengo nada encima. Ay, yo soy igual. Puse la tarjeta para todo. A la única le piden las tarjetas de crédito. Dicen que no lleva nada encima. Lo siento, debería haberlo imaginado. Vale, ¿y si probamos? No, pues el artista que dijeron no. A ver qué restaurante popular. Esa tienda entra bastante gente. Un lugar donde hay muchos padres e hijos seguros que es útil. Vamos a probar la tienda de allí. Sí, vale. Ay, lo siento, chicos. De acuerdo, a ver si esto funciona. ¡Moto! ¡Ay! Aquí no se puede hacer eso. ¿Eh? Soy el encargado de esta tienda. No puedo permitir que pidas donaciones sin que al menos me avisen antes. ¿Se necesita permiso hoy en día? Supongo que me sabía venir. Lo siento, lo olvidó completo. ¿Te parece bien? ¿Podemos ponernos delante de tu tienda? Por favor, es para la operación de mi hermano pequeño. Bueno, si es... Si es por eso, adelante. Creo que será mejor que eres como el antes. Pero no puedo decir que no es una buena, no una buena causa. ¡Ay, muchas gracias! Paparrucha, está haciendo lo más duro. ¡Buena suerte! Genial, ya tenemos permiso. ¡Vamos al lío! ¡Sí! Amai, ¿qué se pasa por ahí? ¡Oh! ¿Lo ves? Lo importante es la ubicación. Ahora también te llevas bien con el encargado, así que este lugar es tu mejor opción. Sí, gracias por la ayuda. Me quedaré aquí y seguiré intentándolo. Bueno, sí sé, creo que es más duro con tanto que aterrador, ¿no? Sí, estoy mucho más cansada que antes, pero no es nada comparación con lo que está pasando, Ma. ¿Ma? Ah, tu hermano pequeño. Sí, la Ma. ¡A la verga! Sí, estoy haciendo volver al parque de atracciones con mamá y papá y conmigo. ¡Estupendo! ¡Vamos a asegurarnos que lo consiga! ¡Sí! Tengo que volver a casa pronto. ¡Muchísimas gracias por la ayuda! ¡Qué chica tan dulce! ¡Ah, hola! No sabía que estabas aquí. No sabía cuándo entrar. ¡Perdón por lo de antes! Creía que estabas un poco pinchado con esos tíos. ¿Quiénes? ¿Esos? Parece que están pidiendo por una buena causa. ¿No? ¿Pasa algo? No tengo ninguna prueba, pero creo que solo está recorriendo para llevarse los bolsillos.
Es más que un rumor, pero ha de ser cierto. No sería terrible. Sobre todo si usan anillos necesitados como cebos. Me preocupa que estuviera haciendo lo mismo. ¿En serio? Sí, bueno, fue una conjetura errónea por mi parte. Podría usar mi tienda siempre que queráis. Solo quería que supieras. Y ahora, si me disculpas. ¿Será cierto el rumor de esos tipos? Nah, eso no puede esperar. Debería hablar con Megumi cuando pueda. Y eso va a ser en este preciso instante. Ahí está Megumi, esforzándose como siempre. Por favor, hagan un donativo. Mi hermano pequeño está enfermo y necesita dinero para su operación. Parece que nadie la oye. Con el ajetreo que hay por aquí no me sorprende. Hey. Hola, ¿cómo va la cosa? Kasuga, estoy recibiendo más donaciones que nunca. Pero aún queda mucho para llegar al objetivo. Sí, en este caso solo tienes que asegurarte de que te oigan. Antes de tu esperar, me parece que no hablas bastante fuerte. ¿Sí, cómo lo hago? A ver, deja que te enseñe. Toma la boca y haces... ¡Ah! La clave es que todo el mundo se pare, como yo lo hago. O sea, respuesta correcta es escuchar, pero... ¿Eh? ¡Es un ovni! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Lo subiré a internet! ¡Me subiré viral! Vale, se han parado, pero ahora están buscando el ovni. No, será un avión, supongo que debería ir al oculista. ¿En serio, tío? ¡Adiós a mi sueño de hacerme viral! ¡Un momento! ¡No hay ningún ovni! Sorry. ¡Ay, mi vida! Lo siento, no sé qué estaba pensando. Vale, vamos a probar otra vez. ¡Escucha a todos! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Ves? Esto les ha llamado la atención. Ahora hazlo así. Venga, te toca. Grita con todas tus fuerzas. ¡Sí, vale! Escuchad lo que tengo que decir, por favor. Mi hermano pequeño está enfermo y necesita dinero. Así que sí es posible hacer un donativo. ¿Eso es? Un donativo. Igual debería ser algo bueno para variar. Esta chica es mucho más joven que yo, pero ahí está. Yo también debería donar. Claro, donaré. ¡Oh, un momento! ¿Qué coño pasa aquí? ¡Hola, es un montón! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Arigato gozaimasu! ¡No esperaba recibir tanto! ¡Gracias! Oh. Oye, yo solo te doy un consejo. Te irá bien por tu cuenta. ¡Sí! Me alegro oír eso. Bueno, siga así por tu hermano. Veamos cómo va el hermano. Y eso se hace. Yéndome y volviendo a regresar. Todo ha respawneado. Ah, ok, o sea, no que ya se iba a salir, o sea. Ok, yo pensé que se iba a volver a aparecer la misión de la niña. ¡No! Es neta de... Lo voy a sacar con este. Toma. Au. Sí, toma.
¡Hala! Espera. Bienvenido. ¿Qué? Unas cervezas. Y pues, si el más barato me alcanza, me gustan un chingo de animes, veo un chingo de animes. ¡Oh! ¡Bien! Ah, gracias por la comida, creo un combo, bien. Ah, específica más o menos cuál, a cuál te refieres y ya te digo sí. Habla de Bleach. Mira, de Bleach, irónicamente son de los que casi menos conozco, pero... ¿verdad? Creo que me apetece el chocolate. ¿Pasamos por una tienda de 24 horas? ¿No puedo jugar pachinko? ¿Por qué? Si quieres jugar pachinko, debes haberme dicho para llorar por un chocolate. No, los premios... los premios están bastante bien. Y que lo digas, joder, tío, ahora yo también quiero chocolate. Nada, al estar el pachinko se ha dicho. Vale, ¿haced lo que queráis? Te doy un pequeño consejo. Dime. Y tú no fuera para pagarte una hamburguesa. Ok, muchas gracias. Pues ya voy al otro lado. Mira, ahí para que acabar con esta rápido. O sea, Nampa se los comió todo solo. Oh. A ver, ¿qué pido hoy? Anda, Noboro está aquí. Parece que aún no ha comido. Igual será un buen momento para ponernos al día. ¡Kazuga! ¿Qué? Hey. Noboro. Ah, anda, señor Kazuga. ¡Ha vuelto! Pues claro, ¿qué tienes hambre? ¿Cómo no? Ok, déjame terminar porque quiero ver primero Hunter x Hunter y hay varios animes que me empecé a ver aquí con mis alumnos y es como de que, ok, este estaría cool verlo también. ¡Oh, estoy lleno! ¿Cómo es como un dinosaurio, Noboru? ¡Ajá! ¡Sí! Pues usted come como un... como un dinosaurio mutante. Por cierto, ¿cuántos años tienes? Tengo 9, pero casi no queda nada para los 10. Anda, entonces falta poco para tu cumpleaños. ¿Qué le has pedido a tu madre? ¿No se supone que los niños nos han regalado por nuestros cumpleaños? Bueno, no es que a mí me los dieran, pero... ¿Y eso? Era un niño problemático. Me lo puedo imaginar. Oye, no era tan malo. Vale, a lo mejor sí, pero ese no era el motivo en absoluto. Es que no tenía padres, no me regalaban nada. ¿De verdad? ¿De verdad? Además, mi cumpleaños es el año nuevo, pero tampoco me regalaban nada por eso. Doble dosis de tragedia cada año. Entonces quizás debería dejar de compadecerme. Ah, no, no quería decir eso. Es que, bueno, si pudieras tener un solo regalo, cualquier cosa, ¿qué sería? Es fácil. Sería el guante de béisbol rojo que hay en los artículos deportivos Taniyama. Es el fiero del Sotoyama, el de las ligas mayores. Por eso es tan popular y poco común. Intento no pedirle muchas cosas a mi madre, por eso es lo quiero de verdad, de la buena. Así que le dije lo del guante, pero seguro se lo ha olvidado. Ah, no digas eso, seguro que está muy ocupada, pero sacar algo de tiempo para ti. Ten un poco de fe. Vale, lo intentaré. Gracias, señor. Bueno, ya casi es la hora que los niños de tu edad deberían estar haciendo las deberes. Sí, es verdad. Supongo que siempre vuela cuando te lo pasas bien. Adiós, señor Kazuga. Hasta luego. Con que Noboru quiere un guante de béisbol de cosa deportivo Taniyama, ¿eh? Espero que su madre se acuerde.
Ok. Yo... quería ir... ah, creo que es el otro club de otra cosa. Ah, está cerrado. Oh, no lo está. Espera, ¿qué es esto? Tiene que estar de coña. ¿Quién se cree que es ese chico? Ese estúpido gorrito rosa. ¡Ay, José! ¡Se está cargando nuestra estafa! ¿Una chica de gorro rosa? ¿Se estará refiriendo a Megumi? No pasa nada. Solo te dio suerte. No te preocupes. Ah, podríamos haber pillado a Yakinuko de no ser por ella. Ahora tendremos que formarnos con comida rápida. ¡Joder! ¡Qué cabreo tengo! Mira qué poco pesa la caga de donativos. Tú eres la única perjudicada, ¿sabes? Yo tengo que pensar en mi moto. Parece que el rumor de esos dos es cierto. Tenemos que hacer algo con la cría esta. Vale, si volvemos a ver nuestro sitio, la machacaré. ¡Es una niña! ¿Qué coño les pasa a los adultos en estos juegos? Yo. Párate el carro, chavales. ¿Eh? ¿Qué coño quieres, Cárcama? Un momento, tú estabas con esa niña. ¿Estáis pidiendo a Dios para gastarlo en vosotros mismos? ¿Qué bajo habéis caído? ¿Estabas espiando? Estabas espiando. Los nativos son más que dinero, mucho más. Es la esperanza de la gente, su deseo de ayudar a otras personas. Primero, abusáis de la buena voluntad de la gente. ¿Y ahora queréis machacar a una niña? Su buena voluntad, ¿eh? Ay, qué grima. Oye, si le damos una lección al abuelete, así no será mucho más fácil hacernos de la rena cuaja. Ah, sí. A lo mejor empezamos en sueldo activo. Podéis intentarlo, sí. Tenemos a un tipo duro. ¡Muere! ¡Chiné! ¿De qué nivel será? Pues está mi nivel realmente. Y ya. Ay, vale, vale. Hemos aprendido la lección. Imbécil, esta vez, ¿por qué está recordando nativos? Oh, ni idea. Seguro que habéis visto mucho que está esforzando. Escuchad. Con que era por su hermano pequeño. Nos enteramos tanto de dinero que nos prestamos atención a escucharla. Esta chica apenas sabe qué hacer, pero está dando lo mejor de sí para poder ayudar. Visto así, lo que está haciendo está bastante feo, ¿verdad? Oh. Además, se dijo que os miraba por tratar de ayudar a niños necesitados. ¿Qué? No lo contaré nada. No los contaré nada de esto, Megumi. Ya lo está pasando bastante mal con lo que es su hermano. Con lo último que necesita es algo que la deprima. Joder, me siento como un imbécil. Sí. Ok, pues nos vamos por acá. Vamos de regreso a buscar a... ¡ah! Au. Pues es que de hecho... este es básicamente es el... ok, sí, ya tengo que dormir porque ya me estoy respondiendo a mí mismo en entre sueños. Me doy cuenta que creo que es una de las cosas más extrañas que hago. Que es el hecho de que si estoy muy, muy dormido, es probable que me responda en sueños. Mm.
Ah, no te... Voy a dormir, deja de jugar. Ok, ya voy a dejar de jugar, chicos. O sea, la neta sí estuvo bien, pero sí me estoy quedando dormido y sí me estoy contestando a mí mismo. Entonces sí, ya debo ir a dormir, ya debo descansar. Chicos, gracias por acompañar. Namba, ¿cómo coño pasa? Adachi, ¿cómo pasaste esto? ¿Cómo? Yo soy el único que no puede pasar. ¡Es una especie de racismo! Ok. Pues vamos a acabar entonces aquí, entonces el gameplay. Yo creo que sí. Vamos a hacerle la raidcina a Shari. Y ya vamos a dormir, porque sí hace falta dormir. Chicos, el sueño es bueno. Hoy no hice mucho. Creo que voy a estar jugando acá para seguir haciendo lo que es... los caminos para conseguir todo lo de los taxis. Y voy a investigar, aunque sea para hacer el resto de misiones secundarias de este juego. Para la otra sí ir a hacer Hello Work. Sí, la otra voy a ir a Hello Work. Ahorita porque se me olvidó y no sé dónde está. O sea, realmente lo que estaba buscando era eso. Y encontré aunque sea dos misiones secundarias que me gustan, ¿no? Que me gustaron. Ok, chicos, vamos a... Nos vemos mañanita con otro stream.